Cerca de las 8 de la mañana del día de hoy, patrullas que seguían el rastro de la persona desaparecida la ubican en un sector de difícil acceso, a aproximadamente 80 metros de altura. Una vez que llegan al sitio, se dan cuenta de que las mismas hacen signos vitales, lo cual nos obliga a replantear el proceso de trabajo y que en este momento estamos haciendo el proceso de extracción del lugar a un sitio seguro.